Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y desde esta hora, desde este minuto hasta las 8 de la noche, van a quitar algunos minutitos, porque el canal hay que darle unos minutos para que el canal tenga su publicidad y algunos mensajes para ustedes. Pero esta hora completita pertenece a ustedes y a nosotros, Imagen Pública Televisión. Hoy vamos a hablar de neuroliderazgo. Hoy vamos a hablar también con una marca personal, un personal branding. Desde Europa, específicamente desde Barcelona, estará conversando con nosotros Antonio Gómez Peña, vicepresidente internacional del Partido Revolucionario Moderno. Pero con él no vamos a hablar de política, vamos a hablar de él. Vamos a ver quién es, vamos a ver su formación, vamos a ver su constructo intelectual, vamos a ver su historia. Esto es Imagen Pública Televisión. Si yo fuera usted, buscara una copita de vino, una copita de agua o un refresco, usted escoge, pero no dejes lápiz y papel, porque en este programa recuerde que se aprende. Volvemos en breve. Déjeme quitarme esta mascarilla para escucharme mejor. Estoy en Isabel Villas, vine a practicar hoy, el campo lo acaban de abrir, ahora el primero. Esto se llama, señores, una coma en la vida. Una coma en la vida es que tú tienes muchas cosas en el día a día y esas cosas te quitan el placer, el privilegio de hacer una pausa para venir a ejercitarte, para venir a tener contacto con la naturaleza. Eso practicamos, eso hacemos de vez en cuando, una pausa, una coma. Una coma en la vida es reafilar la sierra, venir a este maravilloso campo de práctica para ejercitarnos, para practicar, para afinar el tiro, para tener contacto con amigos, para que usted y yo nos encontremos aquí. Usted escoge dónde, yo escogí Isabel Villas y le aseguro que cada vez que hago una coma en mi vida, cuando llego a trabajar, llego con más fuerzas. Llego con más ganas, llego con más vigor, llego con más intención de hacer otra pausa, otra coma en mi vida. Yo lo invito a que reflexione sobre estas palabras y de vez en cuando hagas una coma en tu vida. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer. Hoy es un día exquisito, un día que Dios te entregó para que tú hagas lo mejor de ti, para que tú busques ser tu mejor versión, para que tú hagas gala de eso que Él dijo en su palabra que te hizo. Te hizo a su imagen y semejanza. Y como tal, tú tienes el derecho divino de ser un líder, porque Él lo es. Porque su Hijo Jesús así también te enseñó que lo era. Hay muchas cosas que debemos aprender de Jesús. Si no crees en Dios, por lo menos estudia la Biblia como si fuera un libro de historia, porque está comprobado. Las cosas que ahí se dijeron, las cosas que se escribieron, son comprobadas y están comprobables. Y ahí hay una tremenda, tremenda sabiduría.
Neuroliderazgo es un tema que voy a tratar contigo en estos minutos. Y me dirás, ¿qué tiene que ver eso, Mariano, con Dios, con Jesús? Bueno, pues, te lo digo. El primer líder que nos enseñó a manejar nuestras emociones, a no dejarse desafiar, a controlar nuestros ímpetus, a tener tolerancia, a ser adaptable, a ser una persona empática, fue Jesús. Y él se manejaba en cuatro cuadrantes. Vamos a ver una imagen, una gráfica que te voy a mostrar. Aquí vemos los cuatro cuadrantes de la autorregulación. En esos cuatro cuadrantes te tienes tú que manejar. En él navegarás. El cuadrante rojo, el cuadrante que te lleva a tener mucha energía. Fíjense que a mano izquierda van a ver energía alta y debajo del logo debe decir baja. Energía alta, energía baja. Cuando tu energía está alta y estás en el cuadrante rojo, viene la ira, viene la venganza, viene la rebeldía, viene el miedo, vienen los celos, viene el agobio, viene el asco. Cuando tu energía está baja, entonces viene la vergüenza, viene la culpa, viene el aburrimiento, viene la decepción, viene la melancolía, viene la tristeza y viene la pereza. ¿Por qué? Póngame la otra gráfica, por favor. Lo que sucede es que tú y yo, nosotros los seres humanos, navegamos en dos componentes básicos. Cuando tú estás en el cuadrante de la ira, en el cuadrante que te da estrés, ese cuadrante genera una hormona corrosiva que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que deteriora las células y empiezas a enfermarte. Sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a deteriorarse. Por eso todos aquellos que están en ese cuadrante rojo y que tienen las emociones, póngame la otra gráfica para que vuelvan a recordar las emociones de ese cuadrante. Ira, venganza, rebeldía, miedo, celos, agobio, asco. El que navega con esas emociones genera cortisol. El cortisol mata la célula, la enferma. Y con el tiempo tú envejeces más rápido. Por eso la gente que anda en esas emociones se pone más viejo más rápido. Y tú ves una persona que hace mucho no lo veías, pero recuerda que esa persona siempre andaba huraño, siempre andaba peleando. Y de pronto cuando vuelves y la encuentras, esa persona está anciano. Pero por el contrario, una persona que navega en emociones de la felicidad, como la gráfica la vamos a ver, tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante 1 es ese rojo. El cuadrante 2 es ese como rosadito, ¿verdad? El cuadrante 3, que es el de la izquierda, azul marino. Y el cuadrante 4, que es el podríamos decir, color arena. En esos cuatro cuadrantes tú navegas. En el primer cuadrante el estrés genera cortisol y te empiezas a enfermar. Tus emociones son las que hablamos. En el cuadrante rosado es el cuadrante de la felicidad. En ese cuadrante tus emociones van muy a tono con tu tener otro sentido de la vida. Póngame la otra gráfica, por favor, para que vean las emociones que usted conecta. Y yo quiero que usted, con lápiz y papel, vaya escribiendo cuáles emociones usted identifica en su vida. Si es ilusión, sorpresa, pasión, alegría, satisfacción, confianza. Sí, orgasmo, sexo, es parte de esa felicidad. Ese cuadrante de la felicidad, ese cuadrante genera una hormona que se llama serotonina. La serotonina es una hormona que hace que las células duren más. Y cuando usted esté en ese cuadrante, en el cuadrante de la felicidad, usted está generando esa hormona. Y por eso usted hay personas que hace mucho que no ve, y siempre recordaba que esa persona siempre reía mucho, siempre sonreía mucho, era graciosa. Y cuando usted lo ve al cabo de los años, usted le dice, óyeme, pero tú no envejeces, tú estás igualito. Y es porque esa persona navega en ese cuadrante de la felicidad. Pero ¿qué sucede con esas personas que usted conoce? Que por navegar en el cuadrante 1, caen en el cuadrante 3. Y veamos el cuadrante 3 de nuevo en la gráfica. En el cuadrante 3... Póngame la otra, está la depresión. Y la depresión tiene estas emociones: vergüenza, culpa, aburrimiento, decepción, melancolía, tristeza, pereza.
Cuando usted navega en el cuadrante 1, el cuadrante de la ira, de la venganza, de la rebeldía, del miedo, del celo, del agobio, ese cuadrante lo maneja algo que se llama su cerebro reptílico. Es un cerebro que no tiene pasado y que no tiene futuro, solo actúa en el presente. Y como actúa en el presente, ese cerebro cuando tiene ira no recuerda que es su hijo a quien está golpeando. No recuerda que es su madre a quien está insultando. No recuerda que es su jefe a quien está maldiciendo y por eso pierde el trabajo. El cerebro reptílico maneja ese cuadrante y cuando te manejes con tu cerebro reptílico en ese cuadrante vas a generar cortisol y el cortisol te llevará a generar todas esas emociones que al final te llevarán a la depresión, a la desolación, al resentimiento. La decisión es saber en qué cuadrante quieres llevar tu vida. ¿En el cuadrante del estrés y la depresión o en el cuadrante de la felicidad y la paz? Porque las emociones que te llevan a la felicidad y a la paz son las que tú puedes generar. Ternura, armonía, esperanza, cariño, ecuanimidad, amor, acercamiento. Tú lo decides. Tú decides por quién te dejas detonar. ¿Quién llega a tu vida y tú le das autoridad para tú ser el alcalde de su basura emocional? Te conviertes sin darte cuenta en un ayuntamiento de la basura emocional de los demás. Andas recogiendo la basura emocional de los demás cuando esas personas son tóxicas y te viven descargando su basura emocional en ti. ¿Cuándo acepta la basura emocional de otro? Cuando tú cargas con los problemas de los otros que no puedes resolver y que no son tuyos. Cuando tú aceptas que los otros cambien tu agenda emocional. Cuando esos otros dependen tanto de ti que tú vives para ellos y no para ti. Con neuroliderazgo nosotros enseñamos primero a neurodirigir tu vida, a neuroliderar tu vida. ¿Quién está hoy liderando tu vida? ¿Tú? ¿O por el contrario, las personas que están a tu alrededor están liderando tu vida? ¿Quiénes son? ¿Quién toma las decisiones emocionales, profesionales y hasta espirituales? ¿Quién está decidiendo por ti? Si no lo sabes, querido amigo, entra en algo que Jesús hacía. Retírate. No tienes que ir al monte Sinaí como Él lo hacía, pero puede estar en tu propio monte Sinaí, en tus altos aposentos. Y ahí meditar y hablar con alguien que hace mucho tiempo es probable que no hables contigo mismo. Háblale, amigo mismo, y amigo mismo te dirá lo que hace mucho es necesario que escuche. Deja de escuchar el ruido social y empieza a escucharte internamente. Esta es mi opinión pública y la hago con todo el interés de que tú empieces a reflexionar de que si quieres llegar a tu objetivo, la única manera de hacerlo es centrándote en mejorarte. No podrás, y escúchalo bien, apoyar a otros si deja que tu cuerpo se deteriore, que tus emociones se deterioren, porque en la medida en que tu cuerpo está fuerte y tus emociones están fuertes, tú podrás ayudar por más tiempo y a más personas. Es una decisión sabia. Muchas gracias. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo.
en el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. De regreso Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, nuestro segmento principal. Personal Branding. Para mí es un honor tener a una persona que también, al igual que todos los que han pasado por este segmento, han construido su marca personal, han hecho de su vida un ejemplo y han dejado o están dejando un legado. Antonio Gómez es mi invitado y le doy la bienvenida a Antonio Gómez. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariano, por tu invitación aquí a Imagen Pública. Para nosotros es un honor, ya que tu programa, que cumple casi un récord de 12 años, tiene una gran audiencia. Gracias, Mariano. Antonio, siempre el que está en nuestro programa, en este segmento, pues nos cuenta quién es, dónde nació, dónde estudió, cuáles fueron sus primeros aprendizajes, en qué escuela, en qué colegio, qué recuerda de ellos, cuál profesor fue el que lo impregnó. Esas anécdotas se llaman storytelling, ¿no? Que a veces contamos y motivamos a las personas pues, a continuar con ese proceso. Es lo que queremos en esta primera parte de Personal Branding, escuchar de ti. Cuéntanos, Antonio. Bien, bueno, Antonio Gómez nació en Santo Domingo. Hijo de Antonio Gómez Ramírez, un vegano, agrónomo, y de Gladys Peña, de Montecristi. Desde los primeros años de mi vida estudié en el colegio de Crowley, que se situaba en la avenida Independencia, que nosotros cariñosamente llamamos los kilómetros, o los KM, toda la gente que se ha criado en esa parte de la Independencia entre el 12 de Jaina y la feria, se le llamamos vulgarmente los kilómetros. Tuve la oportunidad de también estudiar en esa prestigiosa Academia Militar del Caribe, que hoy en día se convirtió hace muchos años ya en universidad. En aquel entonces era lo más parecido a una academia militar, donde tuvimos la oportunidad de formarnos con militares de carrera. De hecho, la parte instructiva militar la llevaba un general, el cual nos formó mucho en cuanto a disciplina,
en cuanto a lo que es la vida de un militar. A partir de ahí, cuando nos graduamos, tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas, donde hicimos la carrera de Ingeniería Civil y Agrimensor. La verdad que fue una etapa de nosotros donde nos formamos, esa etapa tan bonita de perseguir esa carrera, ese anhelo de cómo uno se va a ganar la vida. Y tuve también la posibilidad de terminar un posgrado en gerencia de proyectos. Y en esa etapa del posgrado fui profesor de la universidad, tanto en la carrera de ingeniería civil como en arquitectura. Y la verdad que fue una etapa muy bonita de la formación de cualquier joven que aspira a comerse el mundo. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Evidentemente que ese colegio, ahí estudiaron dos de mis hijos, estudió Sheila Abreu y Axel Abreu, y de verdad que sí, que había resultado en términos de formación militar, de disciplina, y está como resultado eso, que hoy sea una universidad prestigiosa de República Dominicana por la dedicación que sus comité o directiva han tenido durante todo ese desarrollo. Antonio, ¿qué estudias en la universidad? Estudié ingeniería civil. Una de las personas que ha sido un mentor para mí, el ingeniero José Miguel Gómez, que también es abogado, ingeniero civil, es un constructor de muchos años de la parte de obra pública en la República Dominicana. Y la verdad que cuando estuve estudiando en el colegio, que dudaba, claro, esa situación de estar en una academia militar donde te impregnan y te meten ese deseo de ser militar, dudaba entre ser militar de carrera, ir a la academia de militar, de los cadetes, y luego trabajando con él, empecé a ver ese interés por las obras, por la construcción, y decidí finalmente estudiar ingeniería civil. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la UNFU, esa prestigiosa universidad. Recuerdo esa trayectoria de coger un carro público en la Avenida Independencia, subir la Churchill y luego atravesar la Kennedy caminando. Fue una época muy bonita en la universidad que en ese momento tenía aquel recinto que era magnífico. Incluso había uno que fue donado por el expresidente doctor Joaquín Balaguer. Y fue donde también hice el posgrado de gerencia de proyectos. Es ahí que también terminas siendo catedrático universitario, en esa universidad que te formó. En esa universidad que tú sabes, de paso, la UNFU nace de un desprendimiento catedrático de Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchos catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fueron los que iniciaron esa universidad en términos de cátedra, y por supuesto eso marcó a que la formación en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña fuera tan prestigiosa, y con la diferencia de que en esos años la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacían los estudiantes huelga, separaban las clases, etcétera, etcétera, pero en la universidad privada, Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, eso no ocurría. Entonces, muchos de los hijos de empresarios que no querían que sus hijos se atrasaran, pues eran inscritos en la UNFU, como son las siglas. Y así es que ese proceso de construcción de la marca UNFU, la marca universidad, pues llega a tener robustecimiento y llega a tener prestigio. Así es. ¿Qué pasa con ese ingeniero que se gradúa, empieza a dar clases, me imagino que empieza a construir también? ¿Empezaste a ejercer luego de graduar? Sí, no, como te decía, tuve la oportunidad de, incluso antes de empezar la carrera, ya trabajaba en una oficina de ingeniería que tenía obras en el estado. De hecho, recuerdo que en parte de mi carrera, esa empresa construyó los primeros elevados de la Kennedy. Y tuve la oportunidad de que también en el momento, en esa época que iba estudiando la carrera, también estuve trabajando, por lo que antes de terminar la carrera ya tenía una profunda experiencia adquirida por estar en una empresa que en ese momento tenía muchas obras públicas contratadas por el Estado.
Entonces, desde el momento que nos graduamos, lógicamente, empezamos a trabajar. Tuvimos la oportunidad también de, en el periodo 2000-2004, yo me gradué en el 2001, tuve la oportunidad también de asumir la responsabilidad de alguna obra contratada con el Estado. Concretamente hicimos un centro comunal en Villa Jaragua, era prácticamente un monte cuando empezamos a construir ahí, solo encontraba chivo en el entorno donde se hizo, y luego también alguna solución sanitaria del Santo Domingo Norte. Es decir que al poco tiempo de graduarnos emprendimos con una empresa constructora y pudimos hacer obras al nivel mío, al nivel de una persona que recién se graduaba, que daban, la verdad, que cierta satisfacción. ¿Cómo entonces luego te vas del país? ¿Por qué te vas del país? ¿Por qué Europa? ¿Por qué España? Cuéntanos de eso. Mira, siempre de joven, yo creo que el equipaje que uno va teniendo de la experiencia de muy joven te va definiendo en cuanto a tu lugar en el mundo. La verdad que después, a eso del año 2005, quien es mi esposa, yo tenía la intención de irme a Miami. Ya había viajado mucho, había vivido de pequeño en Estados Unidos, y decidía que quería hacer una maestría en Estados Unidos. Luego, en conversaciones con ella, pues decíamos, ¿por qué no Europa? Ya yo había venido a Europa y conocí Europa. Y fue una decisión, lógicamente, también llevada y motivada por el corazón, el decidir venir a Europa a estudiar. Aquí hice una maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y la verdad que la decisión fue muy acertada, porque aquí también surgió o empecé a crear ese nido familiar, donde con esa persona que hoy en día es mi esposa, que ya tenemos 15 años casados, hemos formado una familia que es nuestro tesoro, y que tenemos 5 niños preciosos que son el norte de nosotros en la vida diaria, de trabajo, de profesional y familiar. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo son? ¿Son varones? ¿Son hembras? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo se llaman? Porque ahorita ven esta entrevista y dice, papi, no mencionaste mi nombre. Así que, por favor, antes de meterme en problema a mí, por favor, dinos cómo se llama y cuáles son sus edades. Sí, mira, la verdad que el mayor, yo tengo la experiencia que en la familia se van heredando los nombres. A mí me hacía mucha ilusión que mi primer hijo se llamara Antonio. Antonio es el mayor, que ahora este año, a final de diciembre, cumple 14 años. Luego me vino una segunda, Alexia, una niña preciosa, con muchísima energía, bailarina por devoción, ama todo lo que el ballet, que tiene 11 años. Luego tengo el tercero, que es Alejandro, un niño sumamente inteligente, que tiene, recién cumple 10 años. Luego tengo la cuarta, que es Anabela. Si tú te fijas, casi todos tienen, bueno, todos tienen el nombre por A. Anabela, una niña muy extrovertida, muy alegre. Y luego el quinto y último es Álvaro, que tiene ahora 4 años. Estamos conversando con Antonio Gómez Peña, vicepresidente internacional del Partido Revolucionario Moderno. Pero como esta entrevista sale en víspera ya de elecciones, está prohibido hablar de política, por tanto, ese tema lo vamos a obviar, ¿no? Sin embargo, sí es importante que la gente sepa quién está detrás de algo como eso. O sea, siempre nosotros decimos que se fíen en las personas más que en los partidos, que se fíen en la gente que lo integra. En este caso, siempre traemos personas aquí para que la gente conozca una parte que regularmente no conoce de los políticos, que regularmente no sabe de ellos. ¿Cuándo te casas y cómo conoces a tu esposa? Mira, la conocí a ella en Punta Cana, en unas vacaciones. Yo recuerdo gran parte de mi juventud universitaria, que cada vez que pasaban las épocas de examen, esa época que te hacía quemar de las pestañas con muchas horas de amanecer estudiando, cada vez que pasaban la época de examen, Con un grupo de amigos siempre decidíamos ir a Punta Cana a un fin de semana o Semana Santa, y tuve la oportunidad en un viaje de eso de conocerla a ella. La verdad que tuvimos un tiempo siendo amigos,
Y producto de la tecnología y la comunicación constante, la verdad que surgió eso, ese flechazo, que al final nos fue encaminando a una relación que, aunque a distancia, pero que fue tomando un carácter de seriedad, y que, bueno, como bien decía, ha sido el resultado, ha dado cinco personas, cinco niños preciosos que nos llenan a nosotros de mucho orgullo. A eso fuiste a Punta Cana, ¿no? Sí, bueno, realmente uno va a Punta Cana a relajarse, a disfrutar, a bailar, como todos jóvenes que tenemos derecho de disfrutar y despejar la mente. ¿Qué te gustó de ella? Mira, ¿Por qué despertó en ti un interés de le voy a marchar, como decimos nosotros los dominicanos? Mira, la verdad que de ella era una persona muy, muy alegre, muy contenta. Era y es. Y la verdad que veía en ella una persona muy transparente, con profundos valores familiares, de cuidar, como aquí en España usan la expresión de una madre gallina que cuida a sus pollitos, los polluelos. Y la verdad que en esa etapa, no inicialmente cuando empezamos a tener una relación, pero sí cuando uno va madurando, empieza a ver a dónde uno quiere llegar y cuándo. Y en ese momento ya yo a 20 y pico de años, empezaba ya a ver que quería afianzarme en tener mi familia, y la verdad que pensé en ese momento y acerté, porque la vida te trae muchas sorpresas, pero acerté de que sería una excelente madre, una persona, una buena compañera, amiga, esposa, amante si se quiere. Y la verdad que esa apuesta que hicimos en ese momento, la verdad que a veces uno se equivoca en la vida, pero que tú puedas acertar con una persona y producto de la juventud probablemente, y que luego 10 o 15 años después diga, conchole, ¿cuánta razón tuve en ese momento a elegir a mi compañera de viaje? Y que ella también me elija a mí, porque finalmente es cosa de dos, y muchas veces una persona puede enamorarse de alguien y no ser correspondido en ese sentido. Pero la verdad, en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Siempre en ese proceso de crecimiento hay personas que están en nuestras vidas que son aquellos que impactan nuestras vidas. Incluso son hasta ejemplos para nosotros. Y en esos ejemplos hay personas que, a pesar de su desaparición física, si lo hubiese, pues quedan en nuestro corazón. Algunos tíos, algunos amigos cercanos, algunos hermanos o amigos de los padres, algún vecino que siempre nos jalaba por la oreja y nos decía, enfílate, estás distrayéndote. ¿Hay alguna persona así en tu vida que tú puedas recordar? Sí, la verdad que habría muchas. Soy una persona que me considero una esponja. Creo que de cada situación o de cada persona hay algo que aprender. Te podría decir, ausentes, mi padre. Creo que mi padre murió teniendo yo muy joven. La verdad que recuerdo muy poca cosa, pero a través de sus amistades, de sus familiares, me ha dejado muchas enseñanzas de cómo un hombre se debe comportar, el valor de la palabra, el valor de la amistad, del honor, del sacrificio, de la responsabilidad. La verdad que es una de las personas que más me ha marcado. También mi abuelo era mi abuelo paterno, era un agrónomo autodidacta que escribía, que hacía entrevistas, que incluso fue en tiempos donde todavía la medicina estaba en sus primeros pasos. Era curandero también y fue una persona que se ganó todo el cariño de La Vega, llegó a ser senador, llegó quizás a un nivel tan apreciado que fue el que le tomó juramento al presidente Camaño. Entonces, fue una persona que muy dura, que cuando joven no lo entendía, y luego de su fallecimiento y cuando uno empieza a madurar, empieza como a darle rewind al cáncer y ver esa enseñanza, esos momentos donde se te llamaba la atención
y que realmente te estaban dando lecciones de cómo vivir, de cómo comportarse. Son dos personas que realmente me han marcado mucho. Vamos a un corte comercial para poder cumplir con nuestros patrocinadores. Estoy conversando con Antonio Gómez Peña, vicepresidente internacional del Partido Revolucionario Moderno. Esta no es una entrevista política, esta es una entrevista de vida, es una entrevista de marca personal. Es una entrevista donde le ponemos la lupa al ser humano que hay debajo del cargo, que hay debajo del rango cuando son militares, que hay debajo del título cuando son empresarios. Antonio Gómez Peña es mi invitado y tras la pausa continuaremos conversando con él. Volvemos en breve. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, de Duvergé para el Mundo. Por favor, permanezca con nosotros. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Esto es imagen pública. Señores, disculpen. Ustedes saben que de noche hacemos enfrentados de 10 a 12 de la noche, de lunes a viernes, en el Nuevo Diario TV. Y los sábados hacemos imagen pública TV. ¿Pero por qué menciono estas dos cosas? Porque mañana domingo, el canal CTV y el canal El Nuevo Diario TV han hecho un joint, una alianza estratégica, y vamos desde las 7 de la mañana a hacer una cobertura especial de las elecciones presidenciales y congresales. Un equipo de comunicadores, periodistas y analistas estaremos desde las 7 de la mañana hasta que se decida quién es el nuevo presidente de República Dominicana. No es casual, no me equivoqué, para que usted sepa que mañana tiene que sintonizar a CTV para que nos vea al equipo de comunicadores, periodistas y analistas, viendo la panorámica, el tema, viendo los resultados por mesa, viendo qué opinan los diferentes candidatos que estarán de seguro defendiendo su voto con sus coberturas en cada centro de votación. Así que su cita es que mañana a las 7 de la mañana sintonice este canal por cualquiera de las vías que usted pueda sintonizar y se prepare para actualizarse, porque ese será nuestro comienzo.
Mi invitado de hoy en Personal Branding es Antonio Gómez Peña. Con él converso. Es un político, es un empresario, es un profesional. Hoy estamos metiéndonos en su vida. Con la lupa en la mano estamos viendo quién es, cómo se formó, cómo aquí en República Dominicana se desarrolló. Pero ahora vamos a brincar el charco. Vamos a caer en Europa, vamos a caer fuera del país y vamos a ver qué Antonio Gómez Peña ha hecho en Estados Unidos, donde también ha estado visitando y formándose, y qué está haciendo hoy en Europa, específicamente en España. Cuéntanos de eso, Antonio. Bien, como te decía, muchísimas gracias, Mariano. Como te decía, tuve la oportunidad de vivir un año en Nueva York. Tengo mucha familia que reside en Estados Unidos. Y ahí estuve formándome concretamente un año en la escuela de Pensilvania, que está ahí al lado del Madison Square Garden, ahí estudiando inglés de manera intensiva. Luego, cuando decidimos a eso del año 2004-2005 cruzar el charco, como tú bien comentas, decidimos venir al viejo continente y concretamente a Barcelona, donde ya tenía a Tamara, mi esposa, que éramos en ese momento novios, para estudiar una maestría aquí en Barcelona. A partir de ahí todo fueron las piezas encajando. Nosotros al muy poco tiempo decidimos casarnos y tuve la oportunidad de estudiar en una de las universidades prestigiosas de aquí de Barcelona, de Cataluña, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, donde cursamos una maestría en gerencia de empresas de la construcción. A partir de ahí empezamos a vivir y en poco tiempo ya empezamos a formar esa familia que ya hemos comentado anteriormente. ¿Dónde vives en España? Vivo actualmente en Barcelona. Desde que llegué sigo viviendo en Barcelona. Es cierto que la actividad empresarial y política y asociativa no ha permitido viajar por toda España y por toda Europa. Pero seguimos viviendo en Barcelona, vivimos en un pueblo de pescadores, un pueblecito muy pequeño, a 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona, pero frente a la playa. La verdad que un pueblo muy bonito, con paisajes y vistas que nos hacen recordar ese amado país que es República Dominicana. Yo me he dado cuenta y nunca lo tomé en cuenta que nosotros, lo que vivimos en Santo Domingo, que siempre vemos el mar con cierta naturalidad, cuando salimos a vivir a otro país y no tenemos ese mal delante, como que sentimos que nos falta. La verdad que yo he tenido esta suerte. Así es. ¿Qué extraña de República Dominicana? ¿Qué extraño de República Dominicana? Las amistades y la familia. Verdaderamente nos damos cuenta de que eso tiene una importancia vital. Los seres queridos, ese llega el fin de semana y me tomo una cerveza con mi amigo, con la familia. En Europa todavía se vive con cierta libertad en ese sentido y uno hace vida social, pero siempre uno recuerda los amigos del barrio con el que tú jugabas basquetbol, con el que jugaba la latica, los amigos de la universidad que en esa etapa de 4 o 5 años también creas vínculos muy, muy fuertes. La verdad que es eso lo que uno extraña, y las reuniones familiares, sobre todo. Yo vengo de una familia, sobre todo por parte paterna, que cuando se reúnen todos los primos y todos los tíos, eso es una fiesta con el dominó, con el traguito, la comida. Tú sabes que cómo somos nosotros de dadivoso, los dominicanos, y la verdad que en ese sentido creo que por parte mía es una de las cosas que más extraña. ¿Cómo ves ese cambio que ha tenido República Dominicana? ¿Tienes cuántos años ya fuera del país? 15 años. Cuando vienes y ves los túneles, los elevados, edificios ya tan altos como cualquier otra ciudad, una ciudad también con una nueva flotilla abundante de vehículos de lujo, ¿cómo ves tu país cuando vienes de visita? Bueno, realmente te sorprende cómo va cambiando el ecosistema de la ciudad de Santo Domingo. Es una ciudad que sigue creciendo en población, sigue creciendo en el, en el,
en el campo de vehicular. Quizás no es lo que más, no es lo que más me sorprende. Viajo muy a menudo a República Dominicana. Quizás la parte social sí que me sorprende, la parte que uno percibe a través de las redes sociales, que a veces preocupan, y quizás cuando uno está allá no se preocupa tanto, el tema de violencia, inseguridad y tal. Pero la verdad que las cosas que encontramos bien cuando encontramos edificios grandes, hay gente que no, gente por ejemplo de Europa que no conoce República Dominicana, y tienen el típico cliché de que es una ciudad, que Santo Domingo es una ciudad pobre, y yo digo, no, todo lo contrario, Santo Domingo es una de las ciudades más caras de América Latina, donde te encuentras torres altas, con todos los lujos, con helipuerto, eso aquí es no se está ve. Está bien fondeado de bolsillo para poder andar aquí en la noche, ¿verdad? Sí, bueno, mi esposa siempre me dice cuando nos vamos de vacaciones, dice, pero aquí el supermercado es más caro que allá. Sí. Evidentemente. Antonio, cuando eras niño, en ese proceso, ¿habían algunos alimentos, pudiéramos decir botana, como dirían los mexicanos, postres, como diríamos nosotros, los norteamericanos también, que nos recuerda? Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas el famoso borracho. No lo recuerdo. Llegaste a comer el famoso borracho, que era común, como algo que estaba como, era como rojo, que era como de harina, pero estaba, se vendía como en una bandeja, sí. y era como rojo. Sí, que llevaba como un palillo encima, ¿no? Exacto, ese que era como de coco por dentro. Sí, ese otro, bueno. Es otro, porque ese era como un bomberito, como si fuera el sombrero de un bombero. Sí, exactamente, sí. Lo que yo te digo, era rectangular, se llamaba, le decían borracho, y estaba como rojo, como con un ciro rojo por encima. Pero sí comiste o bebiste frío, ¿verdad? Sí, no, yo me río mucho con mis hijos porque, por ejemplo, nosotros hacemos mucha barbacoa en la casa, parrillada, como llamamos ya, y tenemos la costumbre, a todos nos gusta en casa la mazorca, que la hacemos a la parrilla, con la carne y todo. Y cada vez que tuve algún producto de eso, que allá en República Dominicana, en tu niñez, te lo servían de otra manera, yo le contaba el la persona que iba con el triciclo, con el mamá ahí, es decir, que de alguna manera te iba con la olla caliente o el pan de fruta. El maní tostado. El maní tostado, por ejemplo, que a mí me encanta. El pan de fruta. Pan de fruta también. En algunos pueblos le dicen también de otra manera, ¿verdad? Al pan de fruta. El limoncillo, que en algunos pueblos le dicen que nepa. Todo eso te recuerda a tu infancia. Te llevé a años atrás, ¿verdad? Te traje... Te quité muchos años de arriba, pero también seguro en algún momento fuiste y comiste canquiña. ¿Recuerdas cómo era la canquiña? Sí, que casi que uno se dejaba los dientes ahí. Ahora uno no se atreve a comer canquiña, pero ya, la verdad. Uno no se atreve, es un peligro. Hasta con el concón hay que tener cuidado. Al final de esta entrevista, pues retrotraerte un poco a lo que era nuestro país y que lo seguirá recordando con amor. Sí. Yo sé el trabajo político en que tú estás inmerso como vicepresidente internacional del Partido Revolucionario Moderno. Este domingo mañana van a haber cambios o no, pero cualquier cambio que haya, el cambio más importante es que tú no cambies el amor hacia tu patria. Que gracias. Tus hijos nacieron, me imagino, allá, ¿verdad? Nacieron en España. Sí. Pues sepan que son dominicanos y que sepan lo que significa ser dominicano. Que sepan nuestros principios y valores formados durante muchos años con gente valiosa en nuestro amado país. Que no todo está perdido en nuestro amado país. Hay mucha gente que como tú está luchando para mantener nuestra soberanía, para mantener nuestra costumbre, para mantener nuestra libertad. Gracias, Antonio Gómez Peña, por ser nuestro personal branding de esta semana. Un honor, un placer, un privilegio. Por favor, indícanos cómo la gente puede hacer contacto contigo en las redes sociales,
si tiene Facebook, si tiene Instagram, cómo la gente que te vio hoy puede acercarse a ese ser humano y decirle, te vi en Imagen Pública Televisión, me gustó la entrevista, me recordé también de la canquilla, me recordé de todo eso que hablaron. ¿Cómo te contactan? Bien, bueno, primero gracias Mariano por la invitación, la verdad que ha sido un momento que ha pasado muy rápido. Ya te comentaba que se nota la experiencia que tiene en guiar una entrevista de esta característica tan humana y tan cercana. Nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram con el usuario @GomezANT, igualmente estamos con Antonio Gómez Peña en Facebook, y también tenemos nuestro blog, que si buscan en Google Antonio Gómez Peña, es muy probable que salga de los primeros. Encantado de poder contactar con toda esa persona que te sigue y que podamos conocernos de manera humana, que creo que hoy en día tu ajetreo de vida, que a lo que uno se mete por aspiraciones personales, profesionales, y que son realmente válidas para cada ser humano, a veces tener un momento humano de conocernos me parece una excelente idea y oportunidad. Así que muchísimas gracias, María. Yes. Gracias, hermano. Saludo a tu familia. Yo bendigo tu vida. Le pido a Dios Todopoderoso que te proteja, que tire un manto sagrado en tu campamento, que todo lo que se acerque a ti sea para bien, que te aleje las maldades, los francotiradores con malas intenciones, que tus clientes, tus amigos, tus relacionados y tu equipo de trabajo, sea político o empresarial, también estén bajo la cobertura en ese campamento. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, a ustedes, gracias por estar en Imagen Pública Televisión, gracias por haber estado esta hora completita con nosotros. Nosotros los bendecimos. Cuídense, mímanse, apapáchense. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos pronto. Bye bye.